Streaming Channel presenta Habla el hermano vivo, de Pablo Escobar. Así nos fugamos de la cárcel. Hoy te presentamos una etapa de mucha controversia en la vida de Pablo Escobar, el máximo líder del cartel de Medellín y los extraditables. Específicamente, hablaremos del día que decidió fugarse de la catedral, aquella cárcel icónica que mandó a construir en lo alto de una montaña como única opción de entregarse a las autoridades sin ser extraditado. Recordemos que en 1991, Pablo Escobar accedió a recluirse en la catedral, una cárcel construida a su medida en Envigado, Antioquia, tras llegar a un acuerdo con el gobierno de César Gaviria para no ser extraditado a Estados Unidos. Un año después de ingresar allí, entre el 21 y 22 de julio de 1992, Escobar se fugó de la catedral ante los planes de la Casa de Nariño de trasladarle a una verdadera prisión para evitar que siguiera delinquiendo entre rejas. Sobre su fuga hay decenas de versiones. Sin embargo, hoy en Streaming Channel te traemos una versión verídica contada por un ex alto rango del cartel de Medellín y más cercano a Pablo Escobar que ningún otro. Se trata del testimonio inédito de Roberto Escobar Gaviria, alias El Osito, quien junto a Fabio Ochoa y Carlos Leder es uno de los tres altos mandos del extinto cartel que aún se encuentra con vida y el segundo de ellos que se encuentra en plena libertad junto a Leder. A continuación, te narraremos la versión de El Osito de cómo ocurrieron los hechos realmente el día que Pablo Escobar y sus escoltas escaparon de la catedral y qué hicieron las noches siguientes a su escape. Te sorprenderás de lo que ocurrió la noche en que Pablo Escobar se burló del gobierno colombiano y los dejó al escarnio público internacional. Pero antes, debemos aclararte que en Streaming Channel por ningún motivo hacemos apología del delito. Simplemente nos limitamos a contar los hechos históricos que ocurrieron en Colombia en la historia reciente, específicamente en los años de guerra del Estado en contra de los carteles de la droga. Continuemos. Este es el relato inédito de lo sucedido esa noche. Cabe resaltar y hacemos énfasis que cada una de las palabras a continuación son parte del texto en íntegro de lo que el hermano de Escobar contó que vivieron esa noche. Versión de alias El Osito. El 22 de julio de 1992, a la 1:30 de la madrugada, nos fugamos de la cárcel Pablo, 8 guardaespaldas y yo, Roberto Escobar, después de habernos presentado voluntariamente a la justicia. Eran más o menos las 12:30 de la medianoche, cuando saqué una cizalla y fui a la parte superior de la cárcel, por donde pasaba la quebradita, al lado izquierdo de la habitación de Pablo y mi habitación. Siendo la 1:30 de la mañana, me dirijo hacia la malla de acero. Tomo los tubulares de una bicicleta y me los enrollo en las manos y me encaramé encima de las ruedas de la bicicleta y encima de una tabla para que la electricidad que iba a perforar con cizalla no me hiciera daño al comenzar a cortar la malla. Al cortar la malla, la electricidad empezó a traquear, por lo que los guardaespaldas salieron corriendo y fueron para donde estaba Pablo. Y Pablo les preguntó, ¿dónde está Roberto? ¿Él está bien? Ellos le respondieron a Pablo, sí, patrón, él está bien. Nosotros nos vinimos de allá porque preferimos morir a bala que electrocutados. Y llegó la hora de la salida. Era más o menos la 1:30 de la madrugada del día 22 de julio de 1992. Empecé a despachar a los muchachos. El primero que llegó a salir fue Pablo y el resto fueron saliendo de uno en uno. Yo fui el último. Cuando empecé a cruzar la malla, recordé que había dejado un maletín muy importante, por lo que me devolví. Mi hermano Pablo me regañó y le dije que había regresado por un maletín con algo muy importante. El gobierno cometió un grandísimo error al cambiar la guardia del ejército. Yo tenía en mis manos el poder de apagar y prender las alarmas de la cárcel porque tenía un control que yo mismo había construido en caso de que pasara algo. Empezó a sonar la sirena y los soldados se escondieron. En ese momento apagamos las luces y aprovechamos para salir. Comenzamos a caminar y ahí dimos inicio a la huida y encontramos el primer obstáculo. Se trataba de una cascada que no tenía agua. Empezamos a descender uno encima de otro con un lazo y formamos como una especie de escalera. Luego comenzamos a caminar y nos metimos por unos helechos. Estaba tan difícil que prácticamente llegamos nuevamente a la entrada de la cárcel.
cárcel. Cuando nos dimos cuenta que no habíamos avanzado, tratamos de seguir bajando. Era ya la madrugada del día siguiente cuando llegamos a las calles de Envigado. La gente de allí se manejó súper bien con nosotros. Las madres no dejaron ir a estudiar a sus hijos. Nos llevaron desayuno, máquinas de afeitar, toallas y todo lo que necesitábamos estaba en nuestras manos. Nos quedamos escondidos todo el día en una casa. Nos llevaron almuerzo, comida y a las 7 de la noche seguimos la huida. Salimos corriendo para salir rápido del pueblo. Las señoras del barrio nos echaron la bendición llorando y nos abrazaron fuertemente. En la despedida nos deseaban muy buena suerte. Posteriormente, nos incrustamos nuevamente en el monte. Llegamos casi hasta el Alto de Envigado, por la carretera nueva que da a Las Palmas. Allí nos estaba esperando un señor que traía la camioneta roja blindada. Ese señor se llamaba José Fernández Pérez y él ya murió. Y nos subimos en la camioneta. Pablo manejaba y yo al lado derecho. Ya no éramos 10, sino 11. Pablo dio la vuelta hacia el camino y seguimos hasta un sitio llamado La Pesebrera. Allí todos nos bañamos, nos arreglamos y yo le dije a Pablo, mi mamá debe estar sufriendo. Y así fue. Mi mamá se encontraba en el edificio Miravalle, en la calle 10, muy cerca a la casa donde vivo. Pablo le escribió una carta a mi madre. Yo tomé otra camioneta Toyota, doble cabina color verde, con placa 007 de Manizales. Al llegar al edificio Miravalle, se levanta la empleada, me ve a mí y se pone a llorar. Yo creo que de felicidad. Le dije, suba a donde mi madre, que vivía ya en el mismo edificio, pero en el tercer piso. Y le dije, mire a ver cómo se encuentra y por favor, me la saluda. Dígale que su hijo Roberto la quiere saludar. Si usted ve que está tranquila, yo entro. Mi madre estaba rezando novenas como toda una católica. Yo le dije, mamá, y no rece más por nosotros. Estamos bien aquí. Le manda Pablo esta carta. Ahí le manda instrucciones para encontrarse al cuarto o quinto día en algún lugar de la ciudad. Cuando mi madre la ve, la carta, dice que ya se grabó el lugar y posteriormente la destruyó para no dejar evidencia. Mi mamá tenía eso en la mente. Pablo le señaló el día, la hora y el sitio donde la recogería en esa parte para que ella se tranquilizara. Ella quedó muy tranquila al verme a mí, pero me preguntó por Pablo y ahí mismo se puso a prepararme un sudado y Pablo le había mandado a pedir un dulce de Victoria que le encantaba y ella se lo hizo. Yo se lo llevo, le dije. Todos se sentaron a comer. Yo ya había comido con mi madre. Le pedí la bendición y arranqué en el carro. Era ya la madrugada cuando vuelvo a la pesebrera. Le sirvo la comida a todo el mundo. Estaban dormidos, pero se levantaron. La comida estaba caliente. Yo llevaba leche, pan y el dulce Victoria. Así quedó cumplida la famosa fuga de la catedral. Quien vivió la historia la puede contar con la verdad, pero quien no la vivió, no la puede contar cómo fue. Esto fue una noticia mundial. La famosa fuga de la cárcel de la catedral. Es de resaltar que en la cárcel de la catedral no había ningún túnel. Y así fue como verdaderamente escapó de la catedral el máximo líder del cartel de Medellín, el capo de capos, a quien políticos, policías y mafiosos le temían. Esto fue un material exclusivo de Streaming Channel y nos reservamos todos los derechos de difusión del mismo. Si te gustó este video, dale like y deja tu comentario aquí abajo. Recuerda que cada semana estamos publicando contenido exclusivo para ti. Este video fue presentado por Streaming Channel. Transmitimos emociones.